Hey gente, bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal. Ya me conoces, soy Pinceladas, que tengas un muy bonito día, ¿sí? Y les tengo información acerca del Fafnir, ¿sí? El nuevo robot que se viene. Me imagino que en el próximo evento estará. Y tiene unas características bastante chetadas. Muchas habilidades, muchas, muchas. O sea, tiene tantas habilidades que prácticamente solo le falta que te desinstale el juego si eres free to player. Entonces fíjense cómo va la cosa. Todo lo que les voy a decir está a nivel 8. Es información en el test server y todo puede cambiar porque nada es definitivo. Pero bueno, más o menos vamos a saber de qué va. Y se van a quedar locos porque tiene una habilidad que ningún robot tiene. A mi parecer lo vuelve bastante útil para robar balizas. Hay que ver lo de la velocidad. Eso me lo pregunto. Y bueno, tú me puedes dar tu opinión cuando te esté explicando la cosa, ¿sí? Ok, vamos a comenzar. Este es el diseño. A mí se me parece como un espectre, ¿sí? Tiene como unos cachos allí, algo así. O quizás se parece como un arácnido allí, ¿sí? O sea, esta parte del frente. Unos colmillos ahí o algo así loco. Déjame en los comentarios a qué se te parece. A mí se me parece un Spectre, ya que tiene 4 armas medianas. Y la skin, el bendito azul, que casi siempre utilizan. No muy innovador la cosa, pero bueno. Ahí está el diseño. Déjame tu opinión en los comentarios. Ok, fíjense. Esta es más o menos la descripción de este robot. Es capaz de permanecer en el aire durante el tiempo que quieras, ¿sí? Indefinidamente puedes volar y lo mismo lo puedes hacer caminando. O sea, tú seleccionas, ¿vas a volar? Bueno, vuelas. ¿Quieres caer? Bueno, caes. En el suelo, el Fafnir desvía su poder para aumentar la mitigación de la defensa. Ojo con eso. Y en el aire activa un arma construida capaz de hacer daño devastador a los titanes. Prácticamente es un Hawk 2.0 con la habilidad del Aumin. ¿Sí? El Aumin actualmente puedes volar el tiempo que tú quieras. Entonces, tiene esa habilidad. Interesante. Déjame en los comentarios qué te parece esa habilidad. Bueno. Ok, el Fafnir era un enano dotado de un poderoso brazo y un alma intrépida. Un poderoso brazo. Me imagino que hace semejanza a la habilidad que va a lanzar, el ataque que va a lanzar. Yo le digo que va a ser no el Kamehameha, sino el Super Kamehameha. Entonces, ese es más o menos su significado en la mitología. Ojo, gente, voy a hacer un sorteo de 5 armas y lo voy a aplicar igual que el sorteo de las pinturas. No en este video, pero sí en los siguientes. Así que bueno, estate atento. No se te olvide darle like si te gusta esta clase de contenido. Y por qué no te suscribes al canal. O sea, ¿cómo funciona? Bueno, ya sabemos cómo funciona. Vas a poder volar el tiempo que te dé la gana. Y vas a poder permanecer también en el suelo el tiempo que te dé la gana. Ahora, mi primera incógnita. La altura del vuelo le va a permitir, ojo, le va a permitir agarrar balizas. Esa es mi primera incógnita. ¿Tú qué piensas? ¿Lo va a hacer o no lo va a hacer? Interesante, ¿sí? Hay que pensar en todo lo que se viene con este robot. Si puede agarrar balizas mientras vuela, bueno, va a ser una locura. ¿Sí? Va a ser una locura. Ok, las habilidades. Aquí comienza lo interesante, lo más loco, lo más chetado. Va a tener una reducción de daño, de defensa, reducción de defensa del 200% mientras camina. Ok, antes decía que va a tener eso de la mitigación, ¿sí? Ok, pero ¿qué es eso de reducción de defensa? Yo investigué acá en Google y dice
que es igual que atenuación de defensa. No estoy 100% seguro si es lo mismo. Pero bueno, digamos que es lo mismo, le voy a explicar de qué va eso de atenuación de defensa. Es una característica que reduce los puntos de defensa del objetivo un cierto porcentaje. Ok, entonces si es lo mismo, esta reducción de defensa es lo mismo que la atenuación de defensa, entonces le vas a poder bajar la defensa a tu objetivo hasta 200%. Ya que la cosa comienza a pintar, tú sabes, chetado. Cuando vuela, lanza un kamehameha, super kamehameha, y cuando está en el suelo, va a poder reducir la defensa de los enemigos. Bueno, no sé si funciona así realmente. Si tú sabes si funciona así, déjalo en los comentarios. El arma incorporada va a tener un alcance de 350 metros. Ok, allí ya comenzamos con algo de lógica. No va a estar tan largo el alcance, pero como este es server, puede ser que eso cambie. Yo calculo que eso va a quedar en 500, porque sí, porque tiene que ser igual que el Hawk o mejor. Y el Hawk es muy bueno matando titanes. Y si este no tiene alcance de 350, no lo voy a ver tan bueno. Yo me quedaría con mi Hawk, yo en lo particular, ¿sí? Ok, fíjense. Va a tener un alcance de 350 metros esa arma y va a hacer de daño 7000 por cada segundo. Bastante, bastante daño. Saca la cuenta allí tú de cuánto daño puede hacer durante 10 segundos, durante 20 segundos. Acuérdate que tiene pues esa habilidad. No sé cuánto tiempo va a durar el Kamehameha. Yo aspiro que va a durar 6 segundos, 7 segundos. Entonces, pues, saca la cuenta. Digamos que dure 10 segundos. Va a hacer bastante daño porque hay que sumarle los módulos pasivos, el módulo activo, los benditos drones, los microchips, toda esa paja hay que sumárselo. Entonces, va a hacer bastante daño. Ok, el daño a los titanes va a ser del 200%. Quiere decir que, bueno, a los titanes le va a causar muchísimo daño cuando lo ataque. Déjame en los comentarios qué te parece ese porcentaje de 200% a los titanes. Y déjame en los comentarios de qué nivel es tu titán. Si tu titán es de nivel 100 hacia abajo y es un Aumin, de verdad que va a estar la cosa difícil. O un mismo Nodens. A mí me han matado el Nodens entre dos Hawk. Entonces la cosa va a estar difícil. Va a tener un escudo absorber mientras vuela. Pero ojo, ya les explico cómo funciona ese escudo. Porque no va a ser infinito. Entonces va a tener bastante, bastantes habilidades interesantes y chetadas. Prosigamos. Ok, la velocidad. Va a tener una velocidad de vuelo de 90 kilómetros y una caminando de 45. Ya sabemos que todo esto va a aumentar con los benditos pilotos. Entonces, con los pilotos vamos a poder aumentar estas características. Yo espero que la velocidad de vuelo no sea tanta, porque si no va a ser una locura poder alcanzarlo con los robots que tengo. Sí, con mi Fenrir, con esos robots va a ser una locura si me sale un mapa como Springfield. Pero bueno, esperemos que no sea así tan veloz. Si ustedes se ponen a ver el Orochi, super velocidad y esta vaina super velocidad volando, o sea, el juego va a estar loco en cuestión de velocidad. El escudo absorber no va a estar tan chetado porque fíjense, va a tener 2 segundos y 5. 5 segundos volando activo y 2 segundos en el despegue. Como tiene un vuelo infinito, o sea, tú puedes dejarlo volando, no va a tener escudo después. Entonces, en esa parte está balanceada según lo que yo pienso. En 7 segundos, tú puedes inclusive utilizar el rompe escudo y hacerle daño. Todo depende si se pone muy, muy de meta esto, como el Hawk. Bueno, prosigamos. Las armas. Va a tener cuatro anclajes medianos y volando va a tener dos activos y caminando va a tener los cuatro activos. Ok, les voy a dar mi opinión. ¿Qué va a suceder con esto? Bueno, yo me imagino que este robot va a hacer muchísimo, muchísimo daño a los titanes.
Con este robot, pienso que el Arthur va a valer la pena otra vez, sí, porque sí, al menos que vuelvan otra vez a utilizar el bendito módulo de salto y vueles tan alto que puedas hacerle daño al Arthur por encima del escudo. Entonces, ojo con eso, pero el Arthur va a ser muy bueno porque no todo el mundo utiliza el módulo de salto. Ok, segundo. El escudo absorber solamente va a durar 7 segundos, pero ya salieron los benditos microchips de escudos. Y le puedo colocar uno también que se active si recibe mucho daño. La cosa se pone complicada. La velocidad está súper chetada, a mi parecer, la de vuelo. Y no sé si va a poder capturar balizas volando. Estas son cosas que no tengo claro. Tampoco sé cuántos segundos dura el Kamehameha, el Super Kamehameha 2.0. Yo aspiro que dure 5 o 6 segundos, máximo 7, para que no cause tanto daño a un robot normal y tampoco a un titán. Porque si no, prácticamente sacamos cuenta a si hace 70.000 de daño y se le aumenta 200% contra un titán y le metes una marca de la muerte y le metes microchips que aumentan el 20%. Uy, no, de verdad que me vuelvo loco porque yo no soy bueno en las matemáticas. Hay que esperar, gente, probarlo. Acuérdate que el test server está activo si eres de México, más o menos a las 5 de la mañana. No, a las 4 de la mañana, si estás en México, a esa hora está activo. Acá en Venezuela está activo a las 6 de la mañana, el sábado y el domingo. Así que bueno, te invito a que lo pruebes y lo utilices y dejes tu opinión. Me despido, gente, que la sigas pasando muy bien. Bye bye.